Hemos demorado algo, estábamos haciendo el análisis de la entrada por segunda vez en territorio cubano de la zona central de la tormenta tropical Laura. Y efectivamente lo corroboramos por varios lugares, porque había informaciones de que no era así. Sin embargo, nuestra red de radares, una de las fortalezas que tenemos, porque tenemos 8 radares que cubren todo el territorio nacional, y lo que pasa en nuestro territorio podemos saberlo desde el punto de vista meteorológico. Y observen que aquí, este es el radar de la bajada en Pinar del Río. Muestra la región central ya dentro de Cuba. Este es el radar de Punta del Este, la isla de la juventud. Se observa aquí el centro, la región central dentro de Cuba. Y este es el radar de Casablanca en La Habana, que está más lejos, pero que también lo muestra. Y por último, la red de estaciones meteorológicas del país también lo muestra, porque aquí tenemos los vientos. Este es un mapa técnico, pero los vientos, esta es la dirección, esta es la dirección y esta es la dirección. Por lo tanto, aquí hay una circulación cerrada con el centro en tierra. Y por lo tanto, al filo de las 8 de la noche, penetró la región central poco amplia de esta tormenta tropical Laura por las inmediaciones de Punta La Capitana, que está en el municipio San Cristóbal, en la provincia de Artemisa. Aquí está Punta Caraguao, en el municipio Los Palacios, Pinar del Río, y aquí está Playa Majana. Penetró por aquí al filo de las 8 de la noche, y aquí ven ustedes la secuencia de imágenes. Hay zonas de lluvia fuerte aquí en el Golfo de Guacanayabo, algunas en tierra, en la provincia de Artemisa, pero las zonas de lluvia más fuertes están situadas al sur, al suroeste de la isla de la Juventud. Por lo tanto, tenemos lluvias, pero en cualquier momento, como en este caso, pueden formarse esas lluvias intensas. Quiere decir que podemos todavía tener lluvias intensas a lo largo de esta noche, a lo largo de la trayectoria, cuando todo esto vaya hacia el norte. Porque miren ustedes, a las 8 de la noche estamos calculando inmediaciones de Punta Capitana, San Cristóbal, pero moviéndose al oeste-noroeste a 31 kilómetros por hora. La salida sería a las 9:30 de la noche por Puerto Esperanza, en el municipio Viñales. La salida al sudeste del Golfo de México. Pero detrás viene todo lo que queda detrás, toda esta nubosidad. Por lo tanto, aunque el centro en sí, que tiene una importancia muy relativa, vaya hacia el Golfo de México, donde puede desarrollarse más, por supuesto, porque hay otras condiciones, pero todo esto todavía puede dar lluvia fuerte en nuestro país a lo largo de la noche, en la madrugada, en algunos puntos. Los vientos siguen siendo de 95 kilómetros por hora, con rachas de más de 100. Ha sido reportado rachas de 120, algunas estimadas en 130, y otras con rachas 70-100 kilómetros por hora. Y aquí tenemos entonces el resumen de los peligros esperados. En las provincias de Ciego Ávila, Santa Espíritu y Cienfuegos, las lluvias, pero ya disminuyendo gradualmente a partir de la madrugada, pero se incrementarán desde Matanzas hasta Pinar del Río, incluyendo la isla de la Juventud, todavía durante la noche y la próxima madrugada. Estas lluvias pueden ser fuertes y localmente intensas en algunas regiones, en algunas zonas, donde caiga alguna de esas zonas de actividad fuerte de chubascos y tormentas eléctricas, y principalmente en las regiones montañosas. En Pinar del Río hay regiones montañosas donde eso puede ocurrir, y eso en la próxima madrugada. Los vientos a fuerza de tormenta tropical entre 65-80 kilómetros por hora, con rachas de más de 100, ya pueden seguir ocurriendo desde ya esta final de la tarde que pasó hasta la noche y la madrugada. Cuando ya en la madrugada vaya alejándose, los vientos también van disminuyendo. Y pueden ocurrir acumulados de lluvia en algunas zonas en 24 horas, entre 100 y 300 milímetros. Y eso, pues donde ocurre, puede generar inundaciones repentinas o deslizamientos de terreno, que son aspectos importantes, sobre todo en las zonas montañosas. Y continuarán fuertes las marejadas en el litoral norte occidental, que van disminuyendo desde la madrugada, pero no va a haber
inundación costera en la costa norte de la capital, como hemos venido diciendo, aunque sí puede haber alguna salpicadura que brinque el malecón, que hace algún pequeño, digamos, charco, acumulación de agua, cosas de esas, pero nada más. Y las marejadas fuertes en la costa suroccidental, las olas estarán de 1.5 a 2.5 metros entre Punta Capitana y Playa Majana, generando inundaciones costeras ligeras a moderadas en los municipios costeros, tanto de la provincia de Artemisa como de la provincia de Pinar del Río. Y bueno, aquí tenemos la última imagen y observamos algunas cosas que ya vimos. Por ejemplo, la actividad fuerte que hay en estos momentos por acá, también al sur de la isla de la Juventud, pero observen muy bien cómo esos patrones de lluvia van cambiando con tan solo unos minutos entre ellos. Se ponen fuertes, dejan caer fuerte lluvia y después se disipa. Bueno, vamos a seguir aquí informarles a ustedes. Digamos que la próxima transmisión la vamos a hacer a las 10 de la noche. A las 10 de la noche ya debe haber salido de Cuba el centro, que repito, eso es algo relativo. Queda la lluvia que está detrás y que puede seguir afectando. Pero bueno, más detalles sobre esto y lo que está pasando lo veremos a las 10 de la noche desde el Centro Nacional de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología. Hasta entonces.